¡Hola! ¡Hola! Ahí está. Bueno, anem a tirar-vos un tema que hem fet l'altre dia, perquè sobre el col·le està molt malament. Quants anys són? 4 anys de silenci, no? Quants anys són? 4! No sé tu res, quants? 4! Ara sí, són 4 anys de silenci on els polítics ens porten a enganyar amb un col·le i ens va caure per a luminosis. I bueno, hem fet un tema aquí per dir-los que ja són 4 anys. Quants són? Sí, sí, ahí está, tira a DJ Davis. Aquí tenemos a DJ Davis, al Splash, Albert al Corus, Kim cantant profesional y yo el Mube, que soy aquí un primo. Yeah, yeah. Hola chicas. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Podrías presentaros un poco y explicarme dónde estamos y qué hacemos? Sí, yo soy Moisés López, ella es mi hija Paula Morillas, ella es alumna del CIM Mediterráneo y soy perteneciente a LAMPA, soy la presidenta de LAMPA. Y estamos aquí un poco representando lo que es nuestro colegio. Llevamos 4 años en barracones y no tenemos comedor, no tenemos sala de gimnasia, no tenemos nada. Es una manera, una protesta para que alguien nos escuche y nos ayude a construir nuestro colegio. ¿Y qué ha sido la experiencia para ti? A mí, yo querría que nos hicieran un colegio nuevo, porque estamos en barracones y no tenemos nada de espacio. ¿Y qué haces con tus amigos cuando vas a la escuela? No tenemos mucho espacio para hacer las clases y se escucha mucho el ruido de las demás. ¿Y qué quieres para en el futuro próximo? Yo quiero una escuela nueva antes de que me vaya al instituto. ¿Y cómo te sientes cuando ves que hay un hotel nuevo, hay algunos edificios nuevos de hoteles o pisos privados y no tienes escuela? Un poco mal, porque yo preferiría una escuela antes que hotel. Bueno, muchas gracias. A ti. Adiós. Ja fa 4 anys d'aquell acte, un crida a la pancarta, a l'Illuminati, i una escola està enfonsada. Són 200 nens creixent en barraques, el Mediterrani espera mentre els polítics tenen la boca tancada. Sense escola no hi ha barri, el barri es fon. Pares esperen que algun funcionari pagui per aquest passol. Són manifestacions, cartes sense resposta. Hotel Velador, la costa ja no és nostra. Barri de la hòstia, tenim l'hòstia de problemes. Barceloneta, la lluita obrera està en les venes. Una nova raó ens porta aquí un altre cop. Corrupció. Regulació. Són les regles del joc. Tots són mentides de merda. Van prometre començar el 2008, 2011. Encara no hi ha ninguna pedra. Diuen que són problemes de diners, però sabem que subvencionen les concertades quan la pública no té res. 4 anys de silenci. Sí. 4 anys de crida. Sí, sí. Un dia amb una escola. ¿Me podrías decir cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas tú? Daniel. Daniel L. Y yo me llamo Constanza. ¿Y tú? ¿Y qué está pasando aquí hoy? Aquí es una protesta para un cole que hace 4 años estamos en barracones. Bueno, yo comencé este primer año, pero el niño no está en buenas condiciones. Si llueve, el niño para ir al comedor se moja, porque tienen que cruzar una parte que es destapada, entonces los niños se mojan. En invierno, pues, no la pasan muy bien por la lluvia, esto, no la pasan bien el niño. No están en buenas condiciones ellos. Para la biblioteca, tienen que ir a la biblioteca pública. El colegio no tiene ni comedor, ni biblioteca. O sea, no está en condiciones. Ya llevan 4 años y, a ver, terreno hay. Presupuesto supuestamente había. Ahora lo que se está luchando es saber dónde está el presupuesto y que el terreno no se nos vaya a perder, porque los niños no se pueden quedar sin cole. Este barrio es un barrio muy turístico, es un barrio que genera mucho dinero, es un barrio muy importante de Barcelona. Entonces, así como el turismo es importante para la economía del país y más de Barcelona, los colegios son muy importantes porque es el futuro del país. Los niños son el futuro. Y allí está muy bien el profesorado, todo. Todos estamos luchando, ¿por qué? Por tener un colegio digno. No se pide mucho, es un colegio. Que para todo hay, a ver si hay para un colegio, que es lo más normal.
Es toda la protesta. Esta es una de las tantas protestas que se han hecho. A ver, no sé qué más protestas se harán, a ver cómo nos miran. Pero bueno, seguiremos. Muchas gracias. Yo soy de la saluneta. Yo soy de la saluneta. Si tu rapate y suba sobra de una sanari, que yo se trazaré a Santibén, San Mombari. Yo soy de la saluneta. Yo soy de la saluneta. Si sigo tu rapate y suba sobra de una sanari, que yo se trazaré a Santibén, San Mombari. Bien, la peña del barrio, tío, está aquí, la gente. Chaval, ya morar. Estamos, ¿eh? No sé si podrías explicar el tema que está pasando. Había una escuela que se llama Mediterránea y por unos problemas de aluminosis lo tuvieron que destruir. Entonces, hace ya 4 años que tendrían que haber construido el colegio y los niños estaban estudiando en unos barracones al lado del colegio, del instituto de Pocasí. En unas condiciones tercermundistas, porque realmente están allí muy mal y les prometieron un colegio, el ayuntamiento, y no han puesto ninguna piedra. Y para construir un hotel, para construir ciertas tonterías, sí que ponen empeño y dinero, pero para las cosas que realmente importan no tienen dinero, y estos niños se merecen más cosas. ¿Vosotros habéis hecho como un grupo o ya existía el grupo? No, ya teníamos el grupo y somos de aquí del barrio. Y bueno, nos dijeron de hacer un tema para el colegio porque llevan mucho tiempo reivindicando ya todo esto, que quieren el colegio, que están sufriendo una situación un poco decepcionante y les hemos, bueno, nos pidieron ayuda y les hemos ofrecido la ayuda que podíamos. ¿Y habéis estudiado en la misma escuela que había antes? Bueno, nosotros hemos estudiado en este, es la lección de Galicia. Son los dos colegios que hay. Pero bueno, también nos sabe mal, ¿no? Pobres niños. Y eso. ¿Y cómo se llama el grupo vuestro? Poker Dasus. ¿Y tienes más canciones así políticas o es la primera vez que has elegido? Bueno, la verdad es que es la primera política. Normalmente no cantamos sobre... No solemos hacer rap político, pero sí que muchas veces cuando hace falta sí que le damos caña a los políticos. ¿Y cuál es el mensaje principal de la canción? El mensaje principal es que ya está bien de que los políticos no digan nada. Que se gastan el dinero en otras cosas que no tienen ningún... Básicamente. Atención, les prometieron a los niños un colegio digno y no están recibiendo nada. Y es bastante decepcionante esto. Poco prensa que ya está, cumplida las pancartas, aluminosis, unas colas tan funcionadas, son 200 meses que llenan barracas, en Mediterránea espera mientras la política tiene la boca tancada. Si esa escuela no lleva ritmo, vaya por, para el restaurante algún funcionario y pagar. ¿Y para qué pasón? Son manifestaciones, cartas hechas respuesta, hotel de la voz, la costa ya no es nuestra, barri de la hostia, también los tierra problema, Barceloneta, la lluita obrera hasta las venas, una nueva raón, es por aquí otra cop, corrupción, especulación. Son las reglas del show, son mentiras de mierda. La prometa como sal, 2008, 2008. Ya no hay ninguna piedra, igual que son problemas de dinero. Pero saber que tu versión de las subsanadas con la pública no te res. Cuatrinta silencio, cuatrinta crisis. Un tipo de un cuatro largo, vaya a señalar ahí. Una picora, y no me importa. Ahí está. Sube cuatrinta silencio, cuatrinta crisis. Bien. Así está la vida, y difícil es cada día. Panipar de una caña. La mantiene ya la consulta de la diagonal, su día construir sin Mediterránea. Pero buceo a cual sabor, consigo un es igual, para que la gente se todo su viaje Mediterránea, ¿eh? Y a ser la piú, veis la talla, la educación. Son pena con dobleza, panzana, pulitín. Anal pregó. La chuta de crema, que va. Al sol y yo sabeo, yo te curaría si la mano a la bella que va a pegar. Pegalereu. Auda la mostra que tu capítulo final. Que abaste la crida, al santirán. Que de ayuda, as guanyará. Que creyeu, al chaval. Que apusteu, para un futuro. Que las paranzas siempre activan, cara que el camí sigui dur i segur. Que mai ningú podrà parar les veus, però els nostres crits sí que poden fer que els polítics no siguin déus. Volem la Mediterrània! Els obliga les pancartes, perquè si no ho construeixen ells, ho construirem nosaltres! Que vengan todos! Vengan todos! Però ara vull un fort soroll per vosaltres!
I per l'escola, i pel barri, i per tothom, un fort soroll! Seguirem lluitant fins que no s'acabi això. Això no s'acaba aquí, hem de seguir lluitant. Perquè aquests nens no han d'estar barracons, han d'estar en una escola digna. Muchas gracias, Peña. Vale, va. Son artísticos.